Amigos, ¿qué tal estáis? Espero que todos bien. Aquí andamos otra vez con nuestro amigo Peldair. Acabamos de salir de la embajada Thalmor. No hemos conseguido salvar a nuestro amigo Malborn. He repetido varias veces intentando salvarlo, pero me ha sido imposible. Los dos soldados que lo traen se lo cargan a la mínima. No sé si habrá posibilidades. Yo he intentado un par de veces o tres y no he sido capaz de salvarle la vida. Entonces, nada, vamos a encontrarme con Delphi para darle las noticias y cuando llegue a junto de ella estamos. Hasta ahora, bueno, hemos encontrado unos bandidos por el camino, así que nos vamos a ocupar de ellos. Estoy deseando contar cuánto lleva. Si puede, claro. Nuestra amiga quedó en la embajada. Y estos son duros. Bueno, uno menos. Armadura de acero. Escudos. Ya. Ven. Bueno, qué mal. Bueno, aquí poco daño de agua, ¿no? Vamos a esto y vamos a coger. Venga, yo la veo. Prueba. Venga, veamos que eres capaz. Ajá, el tío se hace daño, mi amigo Latronax. Venga. Interna y Septics. Bien, amiguito Atronach, sigue contra los otros. Estos son los otros, ¿dónde están? Vamos. Aquí había uno. Un pan. Y por aquí había matado al otro. Me quedé sin magia. Aquí no tengo. Ahora. Anzúa. Y seguimos. Ah, es verdad. De paso, que estamos aquí, si os fijáis, estamos muy cerquita de aquí, de la estatua de Meridia. Aquí está la embajada Thalmor, entonces pues vamos a entregar la luz de Meridia ahí. ¿Qué os parece? Vamos a activar la misión, que creo que era al alba, si no me equivoco. Y ahora vemos el mapa y ya tenemos aquí la luz de Meridia. Entonces nada, vamos a... Contempla las ruinas de mi templo. Así de veleidosa es la constancia de los mortales, sus costumbres y sus corazones. Si ya no me aman, ¿cómo les ha de alcanzar mi amor a ellos? Ah, sabias palabras. Uf, ¿qué pasará aquí, señores? Hola, Meridia.
Te traigo tu luz. Señores. Restaura mi luz y te guiará hacia tu destino. Es hora de que mi esplendor regrese a Skyrim. Pero el avatar de mi verdad yace sepultado en las ruinas de mi antaño gran templo, ahora profanado por la siniestra oscuridad que bulle en su interior. Se ha bugueado esto, fijaros. El rigurante Malcoran profana mi capilla con infames corrupciones, atrapando almas perdidas en la estela de esta guerra para que acaten sus órdenes. Peor aún, emplea el poder acumulado dentro de mi propio símbolo para llevar a cabo sus nauseabundas acciones. ¿Ah? Te he traído aquí, mortal, para que seas mi adalid. Entrarás en mi templo, recuperarás mi artefacto y destruirás al profanador. Cuéntame más acerca de este artefacto. Los mortales la llaman quebrantadora del amanecer. ¡Buah! Fue forjada con una luz sagrada que cae sobre mis enemigos para consumir la corrupción y la falsa vida. ¡Buah! Entrarás en mi capilla. Sí. Destruirás a Malcoran y recuperarás esta poderosa espada. ¡Buah, chaval! Pues claro que sí. No parece que tenga mucha elección en este asunto. Una única vela puede desterrar la oscuridad de todo el vacío. Si no eres tú, será otro. No, no. Mi luz ha de atraer un alma digna. Yo soy... Si obras con sensatez, harás lo que te pido. Ahora vete. Debes reclamar el artefacto y destruir a Malcoran. Malcoran ha cerrado sus puertas, pero aún es mi templo y ha de responder a mi mandato. Enviaré un rayo de luz. Guíala a través de mi templo y sus puertas se abrirán. Ah, pues no se había bugueado, era... ¡Uf! ¡Qué flipada! ¡Qué auténtica alucine, chavales! Bueno, pues nada, ahora tengo que llevar la luz de Meridia a su templo. Que no sé dónde está su templo. Ah, no, esta no la tengo aquí activa. ¿Por qué la tengo activa? Templo es aquí abajo. Amigo, es que está todo cerquita. Bueno, pues fijaros. Lo que pasa es que estoy sin equipo. Estoy esperando. Bueno, llegamos por fin a Cauce Boscoso. Pues ya he vendido unas cosas en Lucano y ahora a ver qué hablamos con Delphi. A ver qué pasa. Ha muerto Malborn. A ver si no es problemático. Al menos has conseguido salir con vida. Sí. Tu equipo está a salvo en mi habitación, como había prometido. Vale. ¿Has averiguado algo útil? Los Thalmor no saben nada de dragones. ¿En serio? Parece difícil de creer. ¿Seguro? ¿Por qué me has enviado si luego no me ibas a creer? Tienes razón. Vale. Vale, es que estaba segura de que era cosa suya. Y si no son los Thalmor, ¿quién o qué? No lo sé, pero los Thalmor buscan a alguien llamado Esbern. ¿Esbern? ¿Está vivo? Creía que los Thalmor lo habrían matado hace años. Ese viejo loco. Aunque imagino que los Thalmor irían tras él, claro, si quisieran averiguar qué ocurre con los dragones. ¿Qué querrían de Esbern los Thalmor? ¿Quieres decir, además de querer matar a todos los cuchillas a los que echen el guante? Esbern fue documentalista de los cuchillas antes de que los Thalmor nos aplastaran durante la Gran Guerra.
Sabe todo lo que hay que saber de las antiguas leyendas de dragones de los cuchillas. Ah. Está obsesionado con ello, en serio. Vale. Nadie le prestó mucha atención. Supongo que no estaba tan loco como todos creíamos. Ah. Así que los Thalmors creen que los cuchillas saben algo de los dragones. Irónico, ¿verdad? Los viejos enemigos dan por hecho que cualquier desastre responde a una confabulación del otro bando. Aún así, tenemos que encontrar a Esber antes que ellos. Él sabrá cómo detener a los dragones, si es que alguien lo sabe. ¿Sabes dónde está? Parece que piensan que se oculta en Riften. Riften, ¿eh? Seguro que en la ratonera. Es a donde yo iría. Deberías ir a Riften. Habla con Brynjol. Tiene buenas conexiones. Es un buen comienzo. Ah, y cuando encuentres a Esber, si crees que yo soy una paranoica, no te será fácil hacer que confíe en ti. Pregúntale dónde estaba el día 30 de la helada. Él sabrá a qué me refiero. Bueno. ¿Por qué es tan importante que sea sangre de dragón? Los cuchillas siempre han protegido y guiado a los sangre de dragón. Pero hemos olvidado por... Ahora nuestro propósito es obvio. Yo soy la última de los cuchillas y tú eres sangre. Tú y yo detendremos a esos dragones hasta que consigamos que no quede ni uno más en el cielo. ¿Qué le sucedió a los cuchillas? ¿Por qué huís? Los Thalmor, es lo que sucedió. Llevan 30 años persiguiendo a todos los cuchillas que pueden encontrar. Gracias al concordato blanco y dorado pueden actuar por todo el imperio con impunidad. ¿Concordato blanco y dorado? ¿Qué es eso? La Gran Guerra. Solo han pasado 30 años y ya es historia antigua para la mayoría. Para mí es como si acabara de terminar. Nunca ha terminado del todo. Pero en respuesta a tu pregunta, el Concordato Blanco y Dorado fue un bonito nombre que se le dio al tratado de paz que firmó el Imperio con los Thalmor. Puso fin a la guerra y dejó al Imperio vivo para contarlo. Además, sirvió para pisotear el sagrado nombre de Talos y concedió vía libre a los Thalmor para destrozar nuestro culto a Talos por todo el Imperio. ¿Quién son los Thalmor en realidad? La respuesta no es fácil. ¿Quieres la versión larga o la versión corta? Cuéntame la versión larga. Son los soberanos del dominio de Aldmer, que antes comprendía las provincias imperiales de la isla Estivalia y de Bosque Valen. Los Thalmor llevan la arrogancia de los altos elfos hasta el extremo. Se creen los soberanos por derecho de todo Tamriel. Durante un siglo o más, los Thalmor fueron conquistando territorio al imperio. Primero fue el Bosque Valen y después la provincia de Elswyr. Pero ni siquiera los cuchillas se esperaban la Gran Guerra. Subestimamos a los Thalmor y nos destruyeron. Muy bien. Pues nada, ahora lo que voy a hacer es desencantar algunas cosillas, equiparme y dormir, y vemos qué más hacemos. Venga, hasta ahora. Bueno, hemos llegado. Me cago en 10. Está bien. Claro, es que tiene un poco. Espera.
que me quedo sin magia. Toma, 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 toma. Hemos conseguido la liberación de otro dragón. Es que esto trae tela, ¿eh? Esto tiene tela. Porque no nos dimos cuenta, pero fijaros. Fijaros lo que hay aquí. Te has apoderado de su alma. Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que... Mira, aquí tenemos... Hombre. Escapó. Tenemos una palabrita de poder aquí. Sí, señor. Sí, señor. Bien, dejar esto todo perfecto. Pues nada. ¿Quién lo diría? La nueva palabra de poder es... aire elemental. El Tuum imbuye a las armas con la velocidad del viento, permitiendo ataques más rápidos. ¡Oh, qué bueno! Bueno, pues nada. Caballito, quédate aquí, que nosotros vamos a nuestra misión. Así que... ¡vamos allá! Templo de Kilcreth. Yeah!
esqueletos, tíos. Eran sombras. Uf, este es muy peligroso, porque esos son nuevos. Fijaros cómo quedan los restos ahí. Pues ahí tranquilos, ahí ya tenemos. Otra vez la niebla, macho. No sé, esto parece como un pedestal donde dan. Estos son como bancos, ¿no es? Por ahí anda alguno, ¿eh? Yo sé que aquí no va a salir nadie un pulpo. Genial, escogí la vasija, ¿no? Madre mía, aquí lo que me saldré, chavalitos. Por lo menos vamos a beber, que me va a quitar.
nuevo. Aquí creo que hacia atrás un cofre. Ole, 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 guacamole. Qué pasada, vamos por aquí. Que no sabemos lo que nos vamos. Hombre, otro cofre, bien. Aquí no creo que haya enemigos. Cofre, experto. Estaba a mandar un cacho, ¿eh? Pero si se consigue. ¡Toma! ¡Joder! Colpador, zarape, escudo, enano, canto de magia, exacto. ¡Bien, chico! ¿Y qué me dio? Vamos a ver. El collar, nada. Y me dio una armadura. Arruinaba la armadura ligera. Vale, nada. Continuemos con la luz. Dios, tengo que comer porque ya debo tener las facultades mermadas. Vamos a agacharnos. Que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Una urna vacía. Cagar aquí. Tengo que mandarle mezcla. Una poción. Una poción de vida. Bueno, no hubiera hecho falta, pero... uff. Venga.
nada. ¡Hola, qué susto acabo de llevar, doctores! ¡Me cago en Dios! Botas heroicas. Estás fuerte. ¿Y ahora? Por un jarro. No era malo para ella. Para ella. Este está lleno de tesoros. Señoras y señores, nivel. Bueno, tranquilos, otro cadáver vacío. Cogí el plato también. Subimos de nivel. Bueno, vamos a ver. 210, vamos a subir magia. Y así vamos. Bastante bien. Y ahora de destrucción. Requiere 40 impacto. Todos los hechizos de destrucción harán de ese hombre. Ahí vamos. Sí, ya sé que Lidia también sube, pero en el Elder Scrolls Online, por ejemplo, si una urna está llena, está así. Y cuando se abre, se queda así. Coges lo de dentro y se queda abierta. Está muy bastante bien el tema ese. El juego no le llega ni a la suela de los zapatos a este. Pero bueno, un trono. Calavera humana. ¿Y tú qué tal sentado ahí? Vaya pinta, Beldair. Vamos, no nos entretengamos, tenemos que ir por allí. Bueno, se está haciendo muy largo este episodio, pero es que muy, muy largo. Por aquí no hay nada. Oh, debo tener todas las... los problemas del mundo por no descansar. Por ahí seguramente que pueda ir. Y aquí no hay nada, ¿no? Una urna. Bien, nos da a saltar. Calavera humana, trono. Urna, dos septims, un libro. Batalla de la montaña roja. Y que me bloqueo. Bueno. Y un cofre principiante. Este puede abrirse bien. Bien.